El día 13 de mayo de 1981, ocurriría un intento de asesinato en contra del Papa Juan Pablo II mientras el pontífice se encontraba en la Plaza de San Pedro. El responsable de este hecho fue Mehmet Ali Agca, el cual impactaría 4 veces a su santidad, siendo apresado de manera inmediata y condenado a cadena perpetua. En el mes de agosto de 1980, Mehmet comenzaría a viajar por la región mediterránea, cambiando varias veces de pasaporte e identidad. Para el 10 de mayo de 1981, Mehmet entró a Roma a bordo de un tren que provenía desde Milán. De acuerdo con futuras declaraciones de Mehmet, él se encontraría en Roma con 3 cómplices. A la par de que la operación de abatir a Juan Pablo II estaba liderada por un militar búlgaro de nombre Silo Vasilev, quien le comentó a Mehmet que la misión había sido encargada por un mafioso de origen turco. El plan para esta misión consistía que Mehmet, junto a otro de sus cómplices, abrieran fuego en contra del pontífice, para acto seguido escapar a la embajada de Bulgaria, esto aprovechando el pánico generado por una pequeña explosión. Ahora centrándonos en el día de los hechos, en la mañana del 13 de mayo de 1981, Mehmet junto a su cómplice se sentaron cerca de la Plaza de San Pedro a la espera de la llegada del pontífice. Una vez que el Papa estuvo cerca de los tiradores, Mehmet detonó su arma de fuego hiriendo en 4 oportunidades a Juan Pablo II. A la par de esto, el caos se apoderaría de las personas de los alrededores. Sin embargo, gracias a una monja y 2 cardenales, Mehmet no pudo seguir accionando su arma. Tras esto, el jefe del cuerpo de gendarmería de la Ciudad del Vaticano atrapó y aseguró a Mehmet. Por su parte, y tras ser alcanzado por 4 balas, Juan Pablo II se encontraba herido del estómago, el brazo derecho y la mano izquierda. Cabe destacar que debido al pánico, junto a la rápida actuación de la seguridad del pontífice, el compañero de Mehmet no pudo colocar y detonar la bomba que les ayudaría a escapar. A su vez, el pontífice herido fue llevado al Palacio Apostólico para efectuarle un primer diagnóstico, pensando que las heridas eran superficiales. Sin embargo, cuando se percataron la gravedad de las heridas, de inmediato se llamaría a una ambulancia. Para ese momento, Juan Pablo II había perdido casi 3/4 de su sangre, lo que provocó que el pontífice entrara en shock. Una vez llegado al hospital, Juan Pablo II fue operado de emergencia, pasando alrededor de 6 horas en cirugía, requiriendo varias transfusiones de sangre. Si bien su santidad logró recuperarse de sus heridas, meses después del atentado, el Papa sufriría de una infección debido a que la sangre que recibió no había sido tratada debido a la urgencia de las transfusiones. Por su parte, en el mes de julio de 1981, Mehmet fue sentenciado a cadena perpetua por intento de asesinato. Sin embargo, para el año del 2000, el tirador fue indultado por petición del Papa. A su vez, Juan Pablo II pidió a la gente que rezara por Mehmet, y para el año de 1983, el Papa se reunió en privado con el tirador otorgándole su perdón, a la par de conocer y convivir con la familia de Mehmet. Por otro lado, para el 26 de junio del 2000, Juan Pablo II publicó el artículo titulado como el tercer secreto de Fátima, en donde se comenta que el intento de asesinato llevado a cabo por Mehmet cumplió la tercera predicción de los secretos de Fátima. Cabe destacar que existen varias teorías sobre el ya relatado intento de asesinato en contra de Juan Pablo II. Una de estas, la cual es fuertemente defendida por el periodista estadounidense Michael Lydon, comenta que el intento de asesinato había sido planeado por la extinta Unión Soviética y ordenada por la KGB, dado que veían al pontífice como una amenaza significativa para la hegemonía soviética en la Europa Oriental. A su vez, otras teorías barajan diversas motivaciones, teniendo siempre como base la planeación de los hechos por parte de la Unión Soviética y la KGB. A su vez, la novela titulada Red Rabbit de Tom Clancy estaría basada en los hechos antes relatados, resaltando y apuntando significativamente a la implicación de la Unión Soviética y la KGB en el atentado.
Y bueno, queridos amigos, hasta aquí este capítulo, donde recordamos un momento casi fatal en la vida de Juan Pablo II. Recuerda que si te gustó el video, no dudes en dejar tu like, compartírselo a quien más confianza le tengas, y si están tus posibilidades, adquirir una membresía para que este pequeño pero genial canal siga creciendo. Yo soy tu amigo Kenji Black, y esto fue Pasajes Históricos.